We'll be right back.
Muy buenas noches. Seguimos aquí con este juego. He avanzado considerablemente desde la última vez. Fuera de directo. Lo mío no es jugar mucho en directo, pero bueno. Al menos sigo. Y bueno, bien. Vamos a echarle un poco, ¿no? Aquí estamos en otra zona. El juego no es que sea particularmente difícil, al menos yo en el nivel de dificultad medio normal. No tiene dificultad alguna, salvo la pesadez de algún puzzle que otro que no te enteras. Por lo demás, el juego está bien. Esperemos que vaya bien esto porque no te puedes fiar, ahora está como bajando. Bueno, mientras no pongo aquí fotogramas perdidos, lo que no entiendo es por qué a veces baja. Bueno. Me mosquea. Pues eso, 15 horas. Estándar, estándar. Es aquí donde te dan el rifle, pero todavía no lo he pillado. Un rifle típico Springfield, eso es lo que sea. ¿Qué pasa aquí? Ah, ya, porque está al lado los drivers nuevos de Nvidia. Ahora está cargando a todos los shaders. Hace un momento me ha venido la notificación de los nuevos drivers y ahora se pone a cargar todos los shaders. Lleva esto, pues está al máximo, ¿no? La CPU de calor. Habrá que esperar un poco. Claro que cada vez, a cada reinstalación de los drivers te borran toda la caché de shaders que tengas. Qué paciencia. No suele tardar mucho como en otros juegos, algunos hay ridículos lo que tardaba. Aquí había, entre tanto ruido, este iba de unos puzzles, bueno, el puzzle en sí, porque todo es un puzzle tras otro esto, este juego. De unos contrapesos que tienes que poner en una balanza para abrir puertas. Aquí acabo de coger un contrapeso. Uno de la primera puerta. Que no me disturbes. Que te me disturbes. Bueno, si hay que bajar algún setting. Lo tengo igual que cuando el juego fuera de directo, así que. Salen unos bichillos. Bueno, probablemente haya que bajar algo aquí, algún. Ahora esos van por la pared. Salió 200, ¿o qué?
que mirarlo todo para probando, probando. Dieciséis de salud, 18 jeringas. Cuando digo que no es fácil. Ah, que eso no está ya en haber. Que otros estallan y te salpican ahí, que van. Mantó la acidez. Te dan bastante munición. Joder. Esto es enorme, ¿no? El complejo esto de la misión. Tiene cinco mapas. O sea, que no es pequeño, ¿no? El único sentido que yo le veo ya a este juego, que no tiene ninguno, es que sea un sueño del tío. Es que no tiene ningún puto sentido. Eso ya quitando de lado lo que. El tío baja ahí a unas escaleras ahí, y se tira por un precipicio, se tira por un pozo como si nada, no se fuera a matar, y rollos patateros. Está soñando. Debe de ser, vamos. Porque es todo muy metafórico, típico de los sueños. Que si la niña esa, que si la mujer otra, que si no sé qué. Todo metáfora pura, ¿no? Los típicos mensajes del subconsciente que te tratan de avisar de algo, me cago en la puta. Digo que los típicos mensajes ahí de los sueños, ¿no? Metafórico todo, muy. Y después está el rollo de los sueños lúcidos. Que lo tengo muy alto esto. Me desconcentra. Típico rollo de los sueños lúcidos, que entonces ya. No vas desencaminado, pero tampoco llevas razón. Claro, es que yo supongo que no es todo. Todo sueño, ¿no? Es un rollo ahí, que hay un mundo, el otro mundo, no sé qué. Un rollo muy extraño, ¿no? Que el típico, las fumadas que se hayan querido inventar. Pero claro, hay cosas que no tienen ningún puto sentido. Ya está. Y digo yo, esto es el único sentido que tiene es en los sueños. Porque son todo expresiones metafóricas. La niña, el gordo. La tía de la que se cargan, la mujer atractiva, es toda una expresión arquetípica de algo. Pero ya ahí lo que hayan querido hacer. O es un mundo trampa, alternativo mental, una dimensión alternativa. Que es básicamente otro sueño, donde está el tío metido por algún rollo raro, o yo qué sé, pero es lo que parece ser, porque es que no tiene ni pies ni cabeza. Hostia, no tengo balas de esas, porque tengo tan pocas. Ah, no, que son de las otras. Es una mezcla de realidad con ficción, que algunos lo hacen de una manera, como los de Alan Wake. Alan Wake 2, que jugué yo, ese estaba muy bien, la verdad. El 1 no me interesó. Y que parece tener como más coherencia que suena.
Eso es porque está andando por la pared del bicho. Walter Sullivan. No. No me suena de nada. Muchos juegos de estos pues juegan con la con el subconsciente de la persona y las manifestaciones oníricas de lo mismo. De sus temores, sus pesadillas, sus necesidades, su desesperación, la búsqueda de la mujer, etc. Y ciertas entidades o lo que sea, el subconsciente mismo hablándole diciendo tienes que trascender esa necesidad para trascenderte a ti mismo. Cosa que algunos hacen y otros no, por supuesto, se quedan encerrados. Es algo parecido a lo que hablaba yo del sufrimiento, ¿no? En uno de los últimos vídeos. Uno no sufre porque quiere sufrir. A ver si me explico. Uno elige sufrir. De ahí viene el rollo del sufrimiento como elección. Y es la lucha entre el consciente y el subconsciente, ¿no? El consciente se aferra a ciertas cosas y el subconsciente dice, trasciéndelas. Porque ya te has quedado atrapado mucho tiempo en eso. Algo así. Es mi interpretación humilde y personal, claro. La destrucción, no te me... El prisionero asumiendo que estaba bien. Y se levantó y ahora... Es encontrado, unos lo consiguen y otros no. Bueno, ya eso cada uno, ¿no? Que en eso no hay ninguna obligación de hacerlo. Pero está ahí el alma, digamos, y tu consciente, el ego, en una pugna, ¿no? ¿Por qué? Ese es otro misterio, ¿no? ¿Qué has vivido tú previamente? ¿Qué existencia? ¿O qué, yo qué sé? Cada uno, para que llegue a ocurrir eso, ¿no? Esas llamadas internas como la mía para hacer la locura que hago en esta vida, ¿no? Locura aparente. Desde fuera sí, desde dentro no. Desde fuera se puede ver como cualquier cosa. Pero en fin. Al final es creer en el sentimiento, ¿no? Y no dejarse llevar por la apariencia dimensional, el sueño. Algo así. Almería, pues esto es para la escopeta. Creo. Digo, el rifle. La tercera arma y última creo que te dan aquí. Que no sé si será muy útil, pero... ¿Eso qué ha pasado? Ya lo he visitado todo. Directamente no cambias de nivel, sino que simplemente
Y la armería acaba de pasar ahí. Pero lo que más quita es el ray tracing, ¿no? Es una mierda. Sí. Haber bajado eso no ha quitado, no ha hecho nada. Es el ray tracing, que es una pollada, pero bueno. Lo dejo porque me da la gana. Hasta que me deje de dar la gana. Joder. Claro que eso era palma. Si tu teoría es que una representación del subconsciente de James que crees que simbolizan los monstruos atacándole, bueno, pues sus propios temores, es lo típico, ¿no? ¿Qué va a ser? Aunque bueno, también había... Es que no sé, yo no sé la historia de esto. Te muestran como trazas de la historia aquí en papeles y no sé qué y no sé cuánto, que hablan de que había, esto era como una prisión o no sé qué, que colgaban a la gente y por eso se ve la gente así, unos rollos se los empalaban y bueno, eso ya es otra parte de lo... Pero si no tiene que ver con lo que yo estoy diciendo, pues cualquier cosa, ¿no? Tengo otra escala. Otro... Esto es una tontería esto. Bichos y mierda, que... Casi mejor pasar de ellos. Parte del puzzle que tú haces así, o sea, espera donde inventario. Con esto vas abriendo una u otra puerta según coincida.
El toro. Los enemigos que te atacan en los sueños, pues siempre son los temores que tienes, ¿no? Vamos, en mi interpretación de mis propios sueños. Que ya que hagan algo raro, diferente, no sé. Pero luego está la lucidez, los sueños lúcidos y entidades que ya hacen otra cosa que parece ir más allá del sueño. Te hace dudar de que todo sea tan metafórico. Bueno, en realidad, yo creo que toda la realidad es metafórica. Lo que pasa es que hay otra. Niveles y profundidades de eso. Y los libres albedríos y el simplemente no ser ahí. Bueno, son las teorías, ¿no? Que uno tiene. Pero claro, es que sí. Tal como hay entidades aquí, en esta realidad, con libre albedrío y cosas así como tú. Como quien esté mirando, hablando, no sé qué. Ocurre que también hay seres que interfieren en tus sueños. Seres con ese libre albedrío, lo que sea. Pero esto como va, es todo subjetivo y experiencias subjetivas, pues pasa lo que pasa, que no. Que se queda en el territorio de lo subjetivo y lo intransferible. Sí. Por supuesto. Yo he hablado de ello mil veces. Pero bueno. Hay gente interesada en que no, que creáis que no lo tenéis, pero bueno. Ya vosotros, cada uno. Piense lo que quiera. ¿Y qué? Da igual las condiciones. Tú eliges al final qué hacer con esas condiciones. Es tu responsabilidad tomar la decisión de qué hacer. Ahí está el libre albedrío. Responsabilidad. Causalmente, da igual, da igual, da igual. Todos son excusas. Siempre digo lo mismo. Uno se inventará un millón de excusas con tal de. Pues eso. De escupir contra su propia libertad. Una libertad tan grande que pesa, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que me están mosqueando, hostia. Está tocando la pelota, tío. Toma, te doy un meneo, hombre. Elige fuera, dentro, da igual. El libre albedrío es la posibilidad de elegir. Eso es. Da igual donde esté. Entre el que marco fuera de él. Es tomar una deriva u otra. Eso es el libre albedrío, que yo sepa. Y la responsabilidad de decir. Me responsabilizo de mi decisión. No, es que mira, he pasado esto y por eso lo hago y no sé qué y no sé cuánto. Esas son excusas que te estás inventando una tras otra. Y hay entidades que quieren controlar a la gente y quieren que todo el mundo, todos los que venden ese paradigma de. Determinista, pues van para ello. Que la gente vaya a veleta como un barco a lo con el viento y no reaccione, ¿no? Apatía, anhedonia, como quiera llamarlo. Y que ellos sigan controlando el sistema, ¿no? No ser, bueno, aunque la gente se rebele, pero mejor si la gente se deja caer en la apatía y en la derrota, en el derrotismo personal, en el victimismo circunstancial. Casualmente, elegir dentro del marco de condiciones. Eres libre de volar si quieres hacerlo. Eso ya son otras cosas. Este mundo, este universo, sí, tiene unas reglas. Eso parece, vamos, que yo sepa, es que yo no, yo todavía a lo mejor descubro un día que puedo volar. Pero por ahora no. Pero que. Hay ciertas reglas, ¿no? Aquí, pero otra cosa es que eliges. A esa libertad me refiero, no a la libertad absoluta de hacer lo que te salga a la punta. Hay cierto libre albedrío dentro de unas condiciones dimensionales aquí. Pero claro, yo no sé todo el potencial que tenemos. Es que está.
Dentro de los sueños sí se ve mucho potencial de mucha creatividad, mucho cambio del guión, de no sé qué. Pero fuera de ellos también puede haber muchas cosas que yo no lo sé. Yo no lo sé, mi potencial. Cuando el cuerpo se electrifica, qué cosas se pueden hacer más allá de eso. Todo el electromagnetismo universal, no sé qué, y se puede hacer muchísimas cosas. Es cuestión de autoconocerse más y más. Ir descubriendo esos poderes que tenemos. Y yo en eso estoy, yo no sé todo. Solo sé un poquito y quién sabe cuánto más hay, ¿no? Es el misterio. Un gran misterio. Aquí mucho bicho gruñendo. Joder. Mil bichos. Me van a dar por culo el ray tracing, pero tres pares de huevos. Porque es que tampoco es tan importante. Las sombras tienen mucho impacto, tampoco importa mucho. Y aún así, cuidado. Bueno, pero mejor va. Si las balas, pues ahí las tienes para usarlas, si no. Bloque de apuntado ahí. Morning. Respecto del libre albedrío ese, lo que a mí me hace pensar es que esa lección, fíjate si es poderosa, ¿no? Que cambia todo, todas las reglas del universo hacia esa decisión, algo así. O sea, todo el universo lo dirige hacia eso. Eso es poder, ¿no? De alguna manera. No estás cambiando las reglas de, ay, quiero volar, ahora de repente, ¿no? Me refiero que de esa decisión que has tomado, si no tomas otra, si te deja llevar por el victimismo en la negatividad de pensar que todo es determinismo, ya hace que otra cosa ocurra delante de tus ojos, ¿no? Todo.
que siempre que esos personajes, los típicos, los que no se puede criticar, sponsorizan tanto el determinismo y el victimismo. El no tienes poder, no tienes poder, no tienes poder, eso es lo que ellos quieren. Convencer a la gente. No tienes poder. Ahí va, que ha caído de ahí. Tú no tienes poder y tienes que ser un observador pasivo de las circunstancias mientras nosotros hacemos lo que nos sale a los cojones y aprovechamos todo y te hacemos más borrego y esclavo de lo que ya eres. Así que mucho ojo. Porque ahí hay mucho listillo. Bueno, está el universo lleno de listos, ¿no? Los sueños, todo. De depredadores depredando. De lobos comiéndose a las ovejas. Y así pasa. Es como con lo que decía yo del otro día, en el otro directo, del paradigma caníbal de la realidad esta, o lo que sea, o del universo. Un canibalismo brutal, nos comemos los unos a los otros. No solo entre humanos, ¿no? Y humanos comiéndonos todo, y las plantas y los animales y todo eso. Sino ya que seres de más alta dimensionalidad o lo que sea, también nos devoran a nosotros y nos creemos muy listos. Y aquí no me he enterado de qué coño era esto. Y desbato ataque, vendeón, desaiteón. No posee. La picaresca es lo que hay. Picaresca por todos lados, por donde te la encuentres. Determinismo implica que las cosas no cambien. Y hay gente que le conviene que las cosas no cambien, por supuesto, claro. Promueven ese discurso. Es un discurso atractivo porque te libera de la responsabilidad exactamente. ¿Quién quiere el peso de la libertad? O sea, mucha gente habla de libertad cuando en realidad lo único que quieren es mantener el status quo, tanto mental, incluso en la gente normal media, aquellos que tienen poder, pasta, dinero y sexo y todo lo que quieran, sino esta gentecilla normal que va por ahí, en los foros, por ahí, o donde sea, en YouTube, hablando de libertad. Muchos, ¡ay, qué libertad! Es que tengo pasta, me voy por el campo y con mi casita y tal. Eso es libertad para ellos. No tiene nada que ver. Eso es una herramienta, unas circunstancias que te resultan beneficiosas y son las cadenas placenteras, ¿no? Según se vea. Pero luego está ahí, pues, sí, el discurso, sí, como dices tú. Y hay gente que le conviene que las cosas no cambien y promueven ese discurso. Es un discurso atractivo porque te libera de responsabilidad. Y es que es exactamente el peso de la libertad. La libertad verdadera es una responsabilidad. Y cada toma de conciencia conlleva una responsabilidad. Cada gran nuevo poder es una gran responsabilidad, decían en Spider-Man, ¿no? O algo así. Pues así es. Y por eso la gente luego se queja de la amnesia. Y probablemente voluntaria. No olvida. Se olvida a sí mismo, se entierra. Y luego dicen, es que no me acuerdo, ¿por qué me reencarno? ¿Por qué soy víctima de no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? No, hijo, no. Me da a mí que no. Estáis todos equivocados, en mi humilde opinión. Sois vosotros mismos los que no aceptáis la verdad. Y la verdad es dura. La verdad significa que tú has negado parte de tu ser y has enterrado ese ser, esa libertad y esa responsabilidad en una compartimentalización de la conciencia que te encierra en una burbuja humana limitada y así vives en el autoengaño, ¿no? Que al final todo esto es como la propia pesadilla, ¿no? De uno mismo, que tiene uno que resolver el problema autorresoluto, que se autorresolve. Cuando uno acepta esa responsabilidad, esa libertad, se libera del bucle, pero no hasta entonces. Por eso yo he perdido mucho el tiempo tratando de dialogar con gente que va de víctima por el universo, por la vida. Que si demiurgos, que si gnosticismos, que si hay malos, que si hay buenos, que si alienígenas, que si arcontes, que si todo tonterías. Es todo, como decía el Teres McKenna, uno lo la conspiracy theory, la teoría de conspiración, es como unos dibujos animados epistemológicos de la realidad.
Al final una excusa, ¿no? Una excusa en la que perderse y evadir la responsabilidad de aceptar esa libertad que tenemos. El poder, no quiere el poder, pues es comprensible, es un peso. Bueno, cuando te acostumbras, pues ya lo llevas. Pero hasta que te acostumbras, pues pesa. A ver, si es que yo, por un lado, es comprensible toda la rebeldía, la rebelión de Lucifer, ¿no? Entre comillas, pues es otra cosa igual. Todo ese arquetipo, lo he dicho por aquí, ¿a dónde vas tú? Y es que es así. O así parece. Porque si uno va reuniendo las piezas del puzzle y tratando de hacer un todo más coherente y más al menos con lo que uno siente que es que todo es así. Así parece, vamos. Joder. Porque, por ejemplo, a ver, yo diría. Bueno, no sé, ahora no se me ocurre nada, pero bueno. Ay, joder, que he venido de hacer ejercicio, que si no sé qué, cada vez que hago dominadas, tengo que estirar ahí, y si no estiro. Dominators. Sao son igual que no estoy hablando, no me entero ni de qué estoy haciendo, ¿sabes? Bueno, había cogido una llave de no sé qué. De una parte de no sé. Estoy así mirándolo todo y ya, pues eso. Pero ya que estamos en el mismo sitio antes. Es curioso todo, toda la temática de la libertad y la responsabilidad. Es toda una paradoja y una contradicción que a mí es que me asombra. Porque la gente venga a quejarse, venga a quejarse, venga a quejarse. Y al final, uno no quiere demonizar al ego. Pero es todo ego. Porque hay egos más voluntariosos en disolverse con lo que uno es. Y tú sigues insistiendo. Lo que te das cuenta de que, mira, y ese ego, pues ahora soy otro ego. Y así. Son cosas como que de usar y tirar los egos. Producto de residual de la experiencia, siempre lo digo. Que no es fácil, ¿no? A veces es traumático, muy duro, bah, todo ese rollo patatero. Pero bueno, entre unas cosas y otras, entre lo que dicen unos que tienes que hacer y lo que no haces, madre mía, te vuelves loco aquí. No sé ni dónde estoy. ¿Dónde estoy? Estoy volviendo para atrás. Tenía que ir al Hornless Ox. Me he pirado fuera. Y al... Bueno, salvo la partida otra vez. Pues. De puta, te voy a dar a ti.
Entonces, C4. ¿Dónde era? Bloque D. Bloque D. A ver dónde polla está eso. Bloque D. Bloque D. Bloque A, bloque B. No pone nada. Supongo que tiene que ver. Ah, bloque D ahí arriba. Estaba a ti. Pero se abre por otro lado. Si me dejo munición o algo, pues venga. Parece que no paran de salir bichos. Joder. Es que se oyen ruidos por todos lados. Aquí con los cascos estos. Por delante, por detrás, por no sé qué. A ver, lo mejor esto, de este tipo de cascos, pues es eso, ¿no? Los 7.1, aunque sean simulados, pero ya ayuda, está muy bien hecho. Simulado o no, es muy fiel. ¿Y de qué vale abrir esto? Baño. A lo mejor hay algo en un baño. Toilets. Será ahí. Showers, no sé qué. Está esto hecho que no se puede pasar por ahí fuera.
Joder, vaya letra. Esto ya se podía notar más, pero no se nota una mierda. Nada. Y da igual que la pisote, que desde luego se levanta. Era momento de usar este rifle porque si no, no lo uso. Con algún bicho de esos. Te dan de uno en uno a veces. Pues al menos esta cerveza Rose está más buena que la cerveza asquerosa seca de Mau. Sí, en un sitio la compré a 50 céntimos y en otro a 95, pero bueno. En el día 95 y no sé en dónde era. A 50 céntimos, pero vaya diferencia de precio. Vamos a ver. ¿No la tira? ¿Esto qué es? ¿Un tirachín eso? Mejor la escopeta. No dura ni nada. La escopeta la mata antes. Madre mía. Bueno, será lo que sea, ¿no?
otro ojete en el que te dicen, mete la mano. Típico. Para sacar una asquerosidad. Cuidado que ahora vendrá alguien. Buah. Ay, sí, hombre, quédate ahí atrancado. Hasta luego, Lucas. Ahí va. ¿Por dónde se sale aquí? Que me acuerdo. Si te dieran algo, pero es que no te dan ni experiencia ni nada, ¿no? De matar bichos. O sea, ni munición ni nada. Pues aquí casi que sí te dan, ¿eh? Te dan bastante munición. Munición y curaciones y de todo. Porque tengo curaciones para aburrir. Vamos, que yo tampoco me dejé dar. ¿Qué es eso? No sé, a lo mejor el nivel de dificultad más difícil pues ya es más. Pero bueno, yo me conformo con este y ya está. Es el normal. Que luego no me quiera ir de... Que se me quiten las ganas de jugar. Por ponerlo muy difícil. A ver. O sea, el toro y el cochino ya los he hecho, ¿no? No, el toro y la serpiente. Y ahora el cochino jabalí. El cochino jabalí. Eyeless Boar. La verdad que con un tiro de esto, tiras al suelo a las enfermeras, las das en el suelo y te cargas a 20. Tengo mucha munición. Pero ahora es el mejor arma, vamos, me dan el rifle ese y ¿qué pasa? ¿Que le tengo que pegar 3 tiros? Se supone que tendría que atravesarlos con uno. Matarlo.
¿Y si te doy en el culo? Nada, cosquillas le he hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Había alguien ahí? Sustitos tontos que no. Las cosas que se pone ahí como una foto ahí de repente, no tengo ni idea de qué significa. Se para y no sé qué. ¡Bing! No sirve para nada, pero en el juego. Lo mismo tiene alguna conexión con el juego anterior, no tengo ni idea. Ah, pues será. Me imagino, porque es que no tiene ninguna relevancia. Aparte de que sea una referencia a algo. Una aflicción. Algo se mencionaba que había como una enfermedad que afecta a muchos. Sillones podridos a pedos. Los ruidos que hace.
No ven. Bueno, algo ven, pero poco. Sobre todo si tienen la luz apagada, menos. Pero espera, coño. Arriba. Me he equivocado de botón. Esto es lo que leí. Menos en la cabeza. Vaya, se ha quitado la cámara. Otra vez la tontería esa que hace. Un momento. Quería hacer una cosa para mover la cámara y a ver, ya es la segunda vez que me pasa. Si quita la cámara, la tienes que poner de nuevo en el OBS. La fuente, ¿no? Que quería ponerlo aquí para que se vea la munición. Para empezar, settings. Lo tengo en pantalla completa. Lo hace más incómodo. Y pasan pues esas cosas también. ¿Qué es eso? Enfermería de arriba que me dejó ahí. La llave rara es. Solo 40. Era para allá.
Joder, esto no apunta. No, no. No te da tiempo. Si no tiras bien. Estoy donde antes. Pero bueno, real. Sí. ¿Y coño quiere que ponga yo ahí? Uno, C, dos, sí. Suponemos mucho.
permiso porque está cerrado ahora esto. Bueno, claro. Al poner los pesos en una y otra, se abre una y se cierran las otras. Así. Tengo que salir por donde entraba. Qué coñazo. Todo como oxidado y con rejas por todo. El mundo oxidado y con rejas. Me he dejado algo ahí. Te voy a dar bien ahí, hombre. Cojones. Queda la paloma es. Y luego te canta encima.
cabrones, eso. Pero bueno, ¿verdad, Sony? Pero bueno, ¿ha entrado por la puerta o qué ha dicho? Total, ahí no creo que me pudiera entrar, ¿no? A ver si me va a pinchar y no hay nada. Me dejo lo de atrás. Aquí salva la partida, es que hay algo raro ahí. Ay, coño. Mira, que he esquivado mal. Pues venga, a la... Ya que estamos puestos. A la faena. Total, aquí no daba nada. Lo malo es que se repite mucho esto en los enemigos. Siempre lo mismo. No hay mucha variedad. ¿Este quién era? ¿El literato de la cárcel? O más bien el ocultista.
Sectario, ocultista, muchas veces es lo mismo. ¿Dónde está la cena de Dios? F6, F7. No veo yo que haya aquí otra. Allá que apuntando es igual. Más rápido, espera. Los DPI del ratón este. Este es más rápido. Sí, es un ovni.
Joder. Madre mía. Execution level. Sitio donde guardan a la gente. Joder, cuántas cosas hay que leer aquí. ¿Qué coño hay que hacer? Pero qué polla. Pero otra vez, las cosas están sin puto sentido. ¿Ya está? Pensaba que había que hacer algo más. Coges eso y te caes para abajo. ¡Hala, muy! ¡Qué sentido! ¡Qué maldad! Te pegas una hostia, no te hace ni daño. Te rompes ahí las pelotas. En el culo, toma. Y me ha dicho. Eso sí. Joder. Venga, enfermeras, que hace tiempo que dejé el hospital ese. Joder. Porque hubiera enfermeras en el hospital, vale, pero aquí. La puta que los parió. Estos de Konami también. Me meten. Enfermeras modelo, vamos. Antes de transformarse en bicho.
Monolingas. Otra vez. Pues, ¿y por qué hicieron 20, 20, 20, o yo qué sé cuántos? 10, ¿no? 10 secuelas. Menudo negocio. O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Tirarte por 7 veces? O 6 veces. No, joder. Yo te he dirigido esa y me he tirado por ahí. Espera, espera, hay que leer y cada una representa algo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero luego hay aquí estos letreros abajo. Me cago en la puta, ¿ahora qué? ¿Qué? En la verdad, yo no dudé. Mi blade. Ah, bueno. Y ahora, aquí. Pull de bombance de ropa. Yo que sé cuál elegí. 5, por ejemplo. Y otra vez. Y para abajo.
¿Qué cojones es esto? Perder el tiempo luchando contra eso. No sé si es que lo he puesto mal o yo qué sé. Pero qué coño hay que hacer. Es que hay alguna elección buena aquí o todas son malas. Bullet Bubanz. Elige la justificada de entre las que no. Cada pecado. Justificadas. Vamos a ver la 1. Otra puta. Joder. Joder. Vamos, me parece que están bien colocados. A la historia de James. Es que, ¿qué historia tiene este tío? Es ahí. El tío no sé qué, una mujer que busca... A ver. Esto no tiene nada que pintar con él. Me lleva al niño. Por ahí he entrado. Yo qué sé. 6S, pero... ¡Ay, joder! ¡Qué coñazo! ¿Que voy a tener que ir haciendo todos ahí o qué? Porque aquí, que yo sepa, no hay nada más, ¿eh? Así, un montón de bichos dando por culo. ¿Sí? Puertas cerradas, yo no veo nada más abierto aquí. Voy a tener que tirarme por todos ahí y lo mismo ninguna vale. Aquí no hay nada.
vale. La que me he saltado era, ¿no? Bueno, pero me hubiera caído igual. Cutescenes. Bizarradas, a eso me refiero yo con lo de onírico, ¿no? Las bizarradas que aparecen en el juego. Muy onírico, muy, muy surrealista. Ahora te tiras en otro pozo. Típico, cosa ahí. Tío, tú te tiras ahí en ese pozo y te haces tortilla. Pues no, se tiene que tirar al pozo. Otra vez. Surrealismo puro. Como en los sueños. Como si nada te levanta. Como esos sueños que tengo yo en que entras en las profundidades. Cuanto más entras en las profundidades, más te acabas. Y sobre todo si son lúcidos, más te acabas encontrando con los putos. Ya se sabe quién es. En mi caso. Sobre todo con los putos grises, o lo que sea eso. Y acabas encontrando como bases tecnológicas, con una cosa. Otra vez. En algunos casos, ¿eh? Bastante escaso. Como si fuera una realidad y virtual creada donde hay un límite y una virtualidad que es el sueño tuyo y fuera hay algo que va fuera del sueño. Claro, pero es complicado, ¿no? El tema. Porque también tienes que entrar fuera del sueño en sí. Fuera del sueño lúcido tuyo, entrar en el suyo. Es algo así, es una cosa muy extraña. Porque al principio no lo ves. Lo que ellos... Es alucinante. Pero a ver, yo no encuentro gente que haya tenido esas experiencias, igual. Lo mismo es un rollo mío, patatero, y se acabó. Pero como es tan fuera de lo normal y tan real, aparentemente, aparte, pues te hace pensar mucho. Dejas a los avernos. Es muy surrealista todo. Porque luego te encuentras criaturas no humanas, pero a tutiplén por ahí. Porque ya una vez que has traspasado ciertas barreras. Y dices, ¿pero esto qué es, tío? Cosas que no te puedes ni imaginar. Y que las ves, pero vivientes totales, que las tocas. Vale. Es solo un sueño, caballeros. Tiendo a pensar que es algo más, claro. Lo que pasa es que es el misterio ese de lo que nosotros ya somos. No nos entendemos bien. La consciencia, sus posibilidades, etc. Y la capacidad propia de nuestro propio ser de crear dimensionalidad con la intención. Eso por supuesto. Por eso a mí me parece muy peculiar muchos de estos juegos basados en el survival horror. Me atraen por eso porque demuestran, o sea, no demuestran, digo que lo mencionan. Y está basado todo su horror, su ocultismo, su rollo patatero en eso. En la ilusión dimensional, utilizado por magos oscuros para llevar a alguien a cierto tipo de sometimiento. Otro tipo de magia negra, ¿no? La de una manipulación dimensional. Base a ilusiones.
¿Eh? Tómate el potito. Esto era de los apartamentos, esos de antes. Y la tía loca esta, que es otro rollo. Otro rollo simbólico, muy, muy simbólico. Angela? Angela, it's me. No, please. ¿Y su padre es ese? ¿Qué es eso? Una polla en la cabeza tiene. Un prepucio. Me parto el culo. Sea lo que sea, hay que correr para el otro lado, me da a mí. Corre, corre. Aquí enfrentarse a los bichos no vale, ¿no? Ah, mira, coge eso. Pues no lo cojas. Ahí va, ahí va. Oh, joder, no te pares. Me cago en la puta. Primero voy a ver si es que se le puede dañar o qué. Porque aquí no veo escapatoria de esto. Sí, se le hace daño. Entonces vas a recibir, caballero. Supongo que hay que matarlo, aquí yo no veo ninguna salida. ¡Coño! ¡No te quedes ahí parado! Joder, es que como tengo lo de correr en Toggle. Si hay algo por ahí. Qué bicho más raro. Claro, y los personajes esos van a través de todo el
desierto y no se mueren. Eso me recuerda cuando un cuadro que había detrás de un, en una cama de mi casa, un cuadro pesado, hice un vídeo de ello y todo, se cayó. O sea, a las 5 de la tarde. Y el cuadro pesaba detrás de la cama, ¿no? Del cabecero de la cama. ¡Pum! Ruido y digo, Dios, ¿qué es esto? ¿No cojones? Eso sí que da... Y viene un pedazo de ruido ahí, todo inesperado, y digo yo, ¿qué vienen? ¿Los alienígenas, los dinosaurios, no sé qué? ¿Un monstruo, el fin del mundo? ¿Un ruido? Porque era un cuadro que pesaba lo suyo. ¿Una hostia que pegó? Y el pitufo acojonado, ¿no? Se quedó. Era un vídeo de eso, de las pitufadas y otras movidas. El cuadro asesino. Venga, torda. ¿Qué coño de papel juegas? Tanto... Eres la zanahoria del burro, ¿no? Y el tío este el burro detrás. Whatever. Otra vez. A ver, que no veo. Madre mía. Luego digo que es onírico y surrealista. Poco digo, ¿no? Quita que te doy una caricia, vamos. Joder, ¿y esto qué es aquí? Ahí encerrado. Eso, no sé, piel de cerdo, ¿no? Pongamos. Pues no sé cómo no aparezca de nuevo.
Qué claustrofóbico. Bueno, a ver, no te deja nada más que seguir una línea extraña aquí. Y romper televisiones. Hombre, es un cuadro o algo así. Ahí va, ahí va. ¿Hay que luchar contra él o no? Un cuadro que te quiere abrazar amorosamente. ¿Y ahora de dónde sale esa? No mejoró, ve, no mejoró. It's okay. Si son inmortales, no, ellos. Don't order me around. I'm not, I just. No toque tonto. It's okay. It's over. Don't even try. ¿El qué? ¿Abusar de ti? Like you don't know. I see what you're doing. It's always the same with you. You're only after one thing. Angela, please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. ¿Ve cuál es la conexión? Porque no la veo. ¿Quién coño eres tú? I hate you. I hate you. Angela.
I don't know who you think I am, but I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. Your Mary? Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No! No entiendo nada, pero... Se ha salvado ya, pues a ver, asegurarme. 12:56. Por si acaso miro aquí así. Por qué es que esto. ¿Qué significa todo esto? Se ha teleportado. Supongo que no se puede pasar por ahí. Un laberinto. Pues por aquí lo dejo. También. Y nada, señores. Psicodelias varias. Aquí con el juego este. Buenas noches y hasta la próxima.